que no es, digamos, nosotros usamos bastante el libro suyo de Descarga el Poder. Siempre es un periodo previo. Claro, es un periodo previo. Pero el libro ese me parece que es muy interesante para ver cómo se va configurando. Sí, cómo se va articulando. Una... Es el prólogo de los. Claro. Y uno de los temas que es interesante, que surge del libro y que nosotros estamos explorando, es verdaderamente cómo estaban estructurados los grupos militares, que bueno, es bastante genérica la división entre moderados y duros. Ah, y... vos ahí tenías, ¿querés que avancemos sobre ese tema? Sí, no, yo voy... Vos tenías, yo tenía yo está puestos tres problemas. Un primer problema, interfuerzas. Otro era el problema interarmas, ya dentro del ejército, y otro era el problema político-ideológico, duros y blandos. Es decir, en realidad yo diría que había tres conflictos internos diferentes que coincidían o que se desarrollaban simultáneamente. El conflicto más notorio era el conflicto interfuerzas. El conflicto de Videla Viola por un lado, Macera por el otro. Que era un conflicto fundamentalmente de poder y quizás por quién iba a controlar la sucesión del proceso militar. En el fondo, digamos, ¿no? Es decir, me parece que el problema de fondo era ese. Sí. Bueno. Donde Macera jugaba a duro o blando de acuerdo a las circunstancias. No jugaba una política absolutamente coherente. Claro, era duro hablando de acuerdo a las circunstancias en este conflicto. Pero lo que dominaba era el conflicto interfuerzas. Si la Armada o el Ejército iba a controlar la sucesión del gobierno militar. Segundo conflicto. El conflicto interno dentro del Ejército. Que tenía un componente importante en las armas. Era el conflicto histórico de los años 60 entre la infantería y la caballería. Tan es así que a Videla y Viola, que eran del arma de infantería, los dos generales, yo diría, quien más los enfrentan son Suárez Mason y Menéndez, que eran del arma de caballería. Tan es así que Menéndez concreta en septiembre del 79 la sublevación, sí. cuando Videla acata el fallo de la Suprema Corte que ordenaba la liberación de Chile. Es un segundo conflicto. En algunos momentos, Macera establece algunas alianzas tácticas con Suárez Mason, sobre todo en el año 77, en los conflictos. Menéndez y Suárez Mason eran, es decir, el tercer conflicto es el de duros y blandos, ¿no? Es el, sí. En el cual, yo te diría, generalizamos estos protagonistas, de acuerdo al conflicto de duros y blandos, Videla y Viola eran blandos, Menéndez y Suárez Mason eran duros, fíjate, coincidía el conflicto interarmas con el conflicto, llamémosle político ideológico, y donde Macera, como vemos, después a veces hacía alianzas tácticas, sobre todo con Suárez Mason, más que con Menéndez, para enfrentarlo a Videla y Viola. Yo tengo una síntesis de lo que era el conflicto interno, sobre todo en el periodo Videla, en el periodo 76-81. En realidad, en el periodo 81, en el 81, cuando viene Viola, el conflicto, Galtieri, quien en general había sido más un blando, Galtieri un problema particular, porque en realidad él estaba más con la línea blanda por una problemática de intereses internos dentro del ejército, aunque él ideológicamente era más un duro. Es decir, él estaba más con Videla y Viola, yo diría, por a veces cuestiones de problemática interna dentro del ejército, ¿no es cierto? Porque Galtieri era de ingenieros. Pero ahí yo diría que se restablece un eje clave Galtieri-Anaya. El eje que lo voltea a Viola es el eje Galtieri-Anaya. Que era el, había sido el sucesor de que había venido Macera, Lamborghini y Anaya, ¿no? Que se articula nuevamente un eje duro, es decir, como que los duros pierden el control de la situación con la elección de Viola para la presidencia. Que en un momento habían tratado que fuera Guindegui, Saint-Jean, todo eso. Retoma el control con la presidencia de Galtieri, ¿no es cierto? Y un nuevo eje que se articula Galtieri, ¿no es cierto? Galtieri y Galtieri Anaya, que eso a su vez es el que impulsa la operación de las Malvinas.
Y yo diría que ya, después de las Malvinas, la diferencia entre duros y blandos se diluye. ¿Viste? Ya no hay un conflicto de peso, un conflicto central, un conflicto que esté prevaleciendo, ¿no? Sí. Yo lo veo en esa secuencia. ¿Cómo juega la Fuerza Aérea en este conflicto? Con Agosti, con Grafinia, en el conflicto interfuerzas, terminan jugando más cerca del ejército que de la Armada. Más cerca, está hablando en tendencia, ¿no? Más cerca del ejército que de la Armada. En el conflicto de duros y blandos, una posición intermedia, pero que finalmente terminaba un poco más cerca de Videla y Viola también. En esto coincidía la posición de la Fuerza Aérea en el conflicto de interfuerzas, en el conflicto de duros y blandos. Con la Midoso, diría que ideológicamente coincidía más con los blandos, pero a veces por temas de intereses de poder interno se acercaba a Nagy y Galtieri, que eran los otros dos comandantes en jefe en el año 81, ¿correcto? Sí. Ahora, una de las cosas que empezamos a ver, sobre todo a partir de conversaciones con la gente que trabajaba en la Secretaría General, digamos, en la época de Villarreal, es que porque una duda es por qué fracasa el intento de los blandos o de los moderados de acelerar esa transición en el momento, digamos, de máximo poder. No, mira, fracasa por lo siguiente. Es claro, porque en realidad, ¿cuál era el plan político de Viola? Era muy sencillo. Hacer una elección negociada en el 84 y que terminara presidenta algún político estilo Luz de los Robledo. ¿Correcto? Es decir, era el mismo proyecto de los militares uruguayos con Sanguinetti o de los militares brasileños con Tancredi y Sarmi. Es decir, si vos lo vas a... en lo muy grueso, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. El punto era... Y la fecha te daba prácticamente la misma. ¿Correcto? Fíjate que... Es decir, el padre, a marzo 81, marzo 84, que era básicamente... Ya vine acá el embajador Slauterman, que había sido el que había monitoreado la democratización de Perú. Y era que el punto era... en alguna medida una transición negociada. Algunos pensaban, bueno, si hay margen negociar con un militar presidente a través de elecciones para el 84, bueno, si no hay margen negociar que o tratar de que sea el político un político amigo, pero en el fondo el proyecto político es de Viola, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que Galtieri se comandante jefe del ejército, y ahí se te dan dos cuestiones. Que Viola pierde la ruptura. Viola mantuvo con Videla durante 5 años una lealtad absoluta, que Galtieri lo mantuvo con Viola. Y al quebrarse ese eje y en la junta militar imponerse el tándem Galtieri y Anaya, eso desequilibra el juego, que coincide con un factor externo. Yo te decía entonces, la ruptura del eje de poder dentro del ejército entre Galtieri y Viola, número uno. En segundo lugar, una mayoría dura en la Junta de Comandantes, con el eje Anaya-Galtieri. Y un tercer factor, que es un factor externo, cuatro factores, un tercer factor interno, que es la desconfianza que genera Viola en el establishment económico al cambiarlo a Martínez Díaz por Sigón. Es un tercer factor que juega. Y el cuarto factor que juega es el factor externo. Son las gestiones de Vernon Walters que empujan el cambio de Viola por Galtieri de ciertos sectores del poder norteamericano a los efectos de que, porque Galtieri era partidario de una acción protagónica argentina en Centroamérica a favor de los contras, que es lo que Estados Unidos requería, y Viola no era partidaria. ¿Correcto? Entonces convergen esos cuatro factores simultáneamente en el 81. En el campo civil se va armando exactamente todo. Se crea la multipartidaria a los 2 meses que Viola asume, que era el peronismo con Vitel, el radicalismo con Balbín, Frigerio con el MIR y Frondizi, Allende con el PIR, la democracia cristiana. ¿Correcto? Si los arma la multiplicidad, sería el interlocutor de los militares en la transición. ¿Correcto? Ahora,
¿qué es lo que esto se interrumpe bien a Malvinas? Para mí son estos cuatro factores que yo te digo los que convergen, uno económico interno, uno de política externa, uno de equilibrio interno del ejército y otro de equilibrio interfuerza. Bien. Claro, decir, la coincidencia de los cuatro. Es probable que si se hubiera mantenido un eje de lealtad Galtieri y Viola, esto no hubiera sido de esta manera. Es conjetural que si a lo mejor ese sector del poder de Estados Unidos que empuja el cambio, pero el dato es que los cuatro son los que producen. Por eso se produce una sintonía y por eso en la Argentina se produce una situación en última instancia que es lo que haría Estados Unidos, que en el 84, fíjate, el 84 pasa en Uruguay y pasa en Brasil exactamente, acá hubiera una elección más o menos negociada con los militares como hubo en Brasil, como en Uruguay. Y era claro el proyecto para esta que venía a implementar el embajador del lado, ¿no? Ahora, te entran a jugar esto, se te coinciden estas cuatro circunstancias y esto es lo que produce, en mi opinión, la ruptura de ese proyecto. Claro. Ahora, la situación de... Porque yo preguntaba en realidad por la situación previa, ¿no? La situación cuando... En el primer intento de apurar la transición, que fue con el cambio de gabinete que intenta Videla, ¿no? Cuando... No hubo, en mi opinión, una... Me parece, ¿eh? En ese momento una verdadera decisión de avanzar. Cuando hubo una verdadera decisión de avanzar, fue en el 81, ¿correcto? Donde todo eso adquiere, se crea multipartidaria, digamos, se articula... Se empieza a librar los detenidos al PEN, se empieza a ordenar toda esa cuestión para la transición. Pero me da la impresión de que, yo diría, para mí en el 78, 79, no, es decir, el punto, si vos querés de inflexión, es la sublevación de Menéndez. Por última instancia, todavía la sublevación de Menéndez, para mí en septiembre del 79, lo que está marcando es que todavía hay una relación de fuerza dentro del ejército que tampoco. Está claro. Es decir, ¿no te parece? Sí. A mi juicio, el fracaso de la sublevación de Menéndez ya deja más libre el campo. Pero todavía la sublevación de Menéndez demostraba que había una relación de fuerza dentro del ejército todavía compleja. Sí, ahora el cuadro, porque el cuadro que yo me fui haciendo fue, bueno, por un lado está la relación entre, bueno, el Videla que trabaja con Arguindey, ¿no? Que es, que es un plan a más largo plazo, con una idea más de ganar tiempo hasta que haya éxito económico, y después del éxito económico, con la legitimidad que eso daría, controlar el proceso, ¿no? En sintonía con Martínez Dios, con la idea de que bueno, había 5 años de silencio o de mantener bueno, esa situación de hablemos pero que no pase nada, ¿no? Ahora, el proyecto discordante con este es el que vincula a Villarreal con Videla, ¿no? Donde, hasta donde yo entendí por las entrevistas con esta gente, ellos impulsan una transición mucho más rápida, donde empiezan las elecciones antes del 81, ¿no? Y... No, pero esto, se perdonan los tantos. Que alguien de ese equipo se la pueda haber ocurrido, es válido. Pero en ningún momento pasó a ser un proyecto hegemónico, ni mayoritario, ni relevante dentro del ejército. Yo... Que alguien tuviese esa idea, sí, como había muchas ideas, no lo que no llegó a ser... No era, Viola no participaba de esta idea, de la idea que podía tener Joffre o el plan que... Es que no participaba era Videla. Es que no participaba era Videla. No sé si... Es que no participaba era Videla. Como que la... No sé si está claro. No, sí, yo te entiendo, pero la idea que tienen ellos es que en realidad Videla sí hubiera aceptado eso, el que no quería era Viola. Porque Viola no iba a ser presidente si la cosa se aceleraba en ese momento, teniendo en el 78, bueno, después del Mundial, el consenso, decir, bueno, aceleramos la transición, controlamos el proceso y... No, yo no tengo, llega... para nada tengo esa visión, es decir, Viola en ningún momento, y Arguindey en ningún momento querían al contrario, en ningún momento querían la transición, pero además... Yo creo que esto también debe en un contexto general. Cuando vos analizás, vuelvo al ejemplo, Brasil-Uruguay, está muy claro que acá, viste, el proyecto global era ese. Vos no tenías ninguna presión real de Estados Unidos para adelantar una elección al año 79 en la época de Carter. La paradoja es que con Reagan sí empieza la presión.
Claro. La paradoja es esa. Porque Reagan viene en el 80 y el tipo empieza a apretar las clavijas. ¿Me entendés? Pero a mi juicio, Videla nunca tuvo esa. Es más, ¿por qué? ¿Por qué no lo tenía? Más allá de que quisiera o no quisiera. Porque él siempre tenía un poco la idea de la cohesión del ejército. Entonces, si él quería avanzar, se iba a armar problemas dentro del ejército. Porque la Marina no lo iba a aprovechar. Y probablemente tenía razón en ese que yo. Por eso te digo que la sublevación de Menéndez es el punto de inflexión internamente de Estado. Ahora, cuando se produce la sublevación de Menéndez, ya Villarreal no estaba en la Secretaría General. Claro. Estaba Crespi. No sé si... Sí. A lo mejor algunos lo querían hacer, pero la relación de fuerza dentro del ejército no daba margen para eso, y Videla no la quería romper. ¿Entendés? Sí. A poner el... Sí. Está bien. Sí, no, me parece que aclara un poco porque... La visión que tiene, claro, era otra, ¿no? La visión era más de una tensión entre Videla y Viola, no, al respecto. Para mí, mira, la relación Videla y Viola es un excepcional caso de lealtad política en la historia política militar argentina. Sí, Videla y Arguindegui nunca quisieron acelerar los tiempos. Que gente del equipo de Villarreal lo haya querido, sí, eso no te digo que ellos no lo hayan querido. Claro. Lo que sí digo es que no llegó a ser un proyecto mayoritario, hegemónico, relevante. Sí, si había 12 o 13 generales de división, no era un proyecto que lo apoyara ni 5 ni 6 generales de división, esto no, claro, sí, ni el propio Videla. Claro. Es decir, podía ser un proyecto de un gabinete que estaba ahí, pero no el proyecto que asume Videla como tal. Claro. O sea, si quisiera o no quisiera. Porque tenía un nivel, primero, no tenía una expresión externa relevante en ese campo, como así empezó después, a partir del año 80. Número uno. Y número dos, le implicaba en ese momento un conflicto interno. Como lo tenía Suárez Mason en el cuerpo 1, Menéndez en el cuerpo 2, Rivera, y tenía una relación de fuerza de mandos, claro, que le generaba un conflicto en eso. Sí, sí, sí. Y al contrario, Viola es el que le atenuaba el problema. Sí. Ahora, con respecto al MON, porque el MON, sí, hay muchas ideas sobre el MON, dando vuelta ya desde un comienzo, ¿no? Y está siempre en tensión la idea de hacer... El MON era como hacer, era el modelo brasileño. Digamos, el MON, yo diría que era el modelo brasileño, que había armado los militares brasileños. Estaba el ARENA y el MDB, ¿no? Sí. El ARENA era la fuerza... Era de articular una cosa así, me parece. Digamos, para tomar una fuerza política afín, ¿no es cierto?, a los militares. Para mí, a partir del 81, ese era el proyecto de Máximo. El proyecto de Mínima era un Rodrigo Luz del presidente. Es decir, claro. O sea, cuando Mínima era, los márgenes de maniobra eran ellos. Un MO, que es una alianza que sirvía, a lo mejor, para que un presidente fuera electo, o sino un político amigo. El político amigo era lo que terminó siendo en Uruguay y Brasil, ¿no? Es decir, sí. Sí, pero no había como una contradicción entre una idea de hacer un partido propio, digamos, que era el MON, o algo que se podía llamar parecido a eso. Sí. Una arena local. Que, claro, que reuniera a fracciones de partidos, sí, mayoritarios y los partidos, sí, locales, ¿no? Todo ese amalgama de grupos dispersos. Pero también estaba la idea que aparece, por lo menos insinuada en algunos discursos, en algunos documentos, de que el MON es una especie de pacto entre las fuerzas que van a participar del proceso. No, yo, mi impresión, ¿eh? Sí. Con todo esto también vos podés encontrar opiniones diferentes, digamos, no homogéneas, ¿no? Para mí la opinión dominante, no digo que exclusiva, era el MON como una alianza política que sustentara al gobierno. Que competía con otras. Claro, yo lo veo de esa manera, ¿cierto? Era dominante. Lo cual quiere decir que alguien no pensara de otra manera. Sí, porque Galtieri claramente dice en un discurso del Día del Ejército, dice, el MON es esto otro, no es un partido. El MON es la unión de todos los argentinos de bien. Está bien, pero yo creo que Galtieri lo veía como partido, porque en última instancia el proyecto político de Galtieri. El proyecto político de Galtieri, acorde con los tiempos que venían de Estados Unidos, es en el 84, hasta la elección. Me dirige el presidente con Jack Consejo durante 6 años y me quedo hasta el 90. Este es un proyecto de antiguo. Porque el proyecto que en el 84 había que aflojar ya estaba claro. Claro. ¿Viste? Pasa. ¿Cuál es el proyecto Galtieri? Me eligen, ¿viste? Con la Malvina, me hago popular,
En el 24 hacemos elecciones y me eligen presidente constitucional por 6 años. Me quedo hasta el 90. Y gobierno 9 años en la Argentina. Ese es el proyecto de la Argentina. No era muy diferente del MON. Pero escuchame, sí, ¿cómo empieza a armar Tellería, el asado del siglo? Ajá. Es decir, a tratar de armar una... Está en esa dirección. Me parece que era la idea dominar. Ahora, en esa etapa de Viola era, yo te diría, el MON era la de máxima. La de mínima era la... Claro. La que después salió en Brasil y Uruguay exactamente en el 84. Sí. Ahora, una de las dudas es en relación ya con la parte civil, sí, digamos, ¿no? O sea, con la comparación con estos otros países, sobre todo con Brasil, digamos, lo que salta a la luz es que hay un problema, hay una diferencia muy grande en los interlocutores civiles que encuentran los militares argentinos, bueno, en relación con lo que encuentran los militares brasileños. Los militares argentinos encontraron los interlocutores civiles que querían. Es una etapa. Es decir, es como comer la política del poder. Lo que pasa es que, diríamos, vos en el 81 tenías como interlocutor a multipartidaria, sí, que era la primera línea de la política argentina. Pero no era muy compatible con el MON. No, pero era la negociación. Pues yo digo, la del MON era la de Mayo. Sí. Pero la de la multipartidaria era el interlocutor del Hierro, del Ministerio Interior. No el MON. Claro, pero la multipartidaria no era aceptable más que para... para unos pocos militares, o sí. Bueno, era sí, con la multipartidaria se dialoga oficialmente en la Casa de Gobierno. Guarda, se dialoga oficialmente en la Casa de Gobierno, ¿no? Porque, ¿qué es lo que cambia en el 81? Las reuniones informales se hacían ya el 25 de marzo del 76. ¿Viste? Con Alfonsín, todo eso. Lo que cambia en el 81 es que se hacen oficiales. Y la multipartidaria es reconocida como interlocutor de gobierno. De esa perspectiva. Sería, pues yo digo que lo demás era lo de máxima. La realidad política te marcaba que podías terminar en otra cosa. Sí. Es más, diría yo, el momento quizás que a Allende le pegan más es cuando dice el peronismo es interlocutor válido. Sí. Estoy en eso. Pero para mí está claro que la multipartidaria iba a ser el interlocutor del gobierno en la negociación. Ahora, que otro, viste, como siempre trabajan los militares, variante 1, variante 2, variante 5. Ahora, de los factores que vos enunciás, entonces, porque tomando esa. Sí, la pregunta tomando es, las variables que vos. Pues, que digamos, vos ¿por qué la Argentina no tuvo una transición, sí, como la uruguaya o la brasileña? ¿Qué es lo que yo creo que hubiese pasado si no se hubiera producido la crisis de Viola, ¿no? Claro. Hubiese pasado algo parecido. Yo creo que son esos cuatro, coinciden esos cuatro factores que yo te dije, ¿no es cierto? Todo eso precipita la caída de Viola, las Malvinas y bueno, todo. Digo, quiebra de derecha interno del ejército, mayoría dura en la junta, pérdida de confianza en el estándar económico local por parte de Viola consigo, y un sector del poder de Estados Unidos que juega la desestabilización de Viola porque Galtini va a hacer el trabajo sucio centralmente. Las cuatro cosas juntas. Ahora, ¿vos no te parece que le estás dando poca relevancia al problema económico en sí, digamos, no? El hecho de que 81 es un año de desastre económico. Bueno, pero el 81, ¿por qué? Porque, pues yo digo, son los cuatro factores. Sí. Para mí son los cuatro factores. Pero el económico sin nosotros no creo que hubiesen producido. Porque en última instancia lo sacabas así, y la opinión se robó tu alma. Sí. Es decir, no sé si ese era solo el problema. ¿Pero por qué no lo hizo Viola eso? ¿Por qué Viola no hizo eso, por ejemplo? Mira, eso lo podía hacer, digamos. Tal vez el Frente Militar no lo podía resolver, pero sí podía hacer eso en terreno económico. ¿Y por qué no? Porque yo creo que él no coincidía con ideológicamente con el Stalin económico. Y tenía un problema de convicción. Ajá. Si le hubiera puesto a Roberto Alemán, ¿hubiera logrado sobrevivir? No lo sé, eso me dijo la historia contrafáctica. ¿No es cierto? Pero ahora, si vos me decís para mí, si yo te digo de 1 a 4, y yo te digo para mí, el factor más relevante fue los Estados Unidos. El segundo, el quiebre interno dentro del ejército. El tercero, la economía. Y el cuarto, el problema de la Armada. Aunque operativamente el problema de Anaya fue el número 1. Sí. ¿Operativo en qué sentido? Porque es el tipo que lo manipuló a Galtieri. Digamos, el papel de Anaya fue clave, entonces. Fue el tipo que lo manipuló a Galtieri. Ah, a ver cómo. O sea que los dos eran muy amigos. Sí. Eran compañeros del liceo militar. Un poco es que, yo creo que básicamente el que lo manipula Galtieri, entonces periodo es Anaya. Que es el que tenía un poco el que tenía la idea del plan de las Malvinas.
que porque lo que se dice es ese pacto de Malvinas a cambio de la presidencia, digamos. Yo no sé si hubo, no creo que haya habido un pacto explícito. Escuchame, Galtieri entra a la Malvinas porque cree que con eso te quedaste 90. Sí. Galtieri no es que entre a la Malvinas porque tiene que pagarle un pacto a Naya. Uh-huh. No sé, te entra con todas las ganas. Claro. No sé si es sí, más. Sí, sí. Pero yo creo que la casa de nadie le vende Malvinas. Le vende Malvinas a. Y sí lo enfrenta mucho con Viola. Uh-huh. O cuando se produce. Ya Naya había tenido tratamiento con Viola, me acuerdo, en el 78, cuando se produce la reelección de Videla como presidente. Ah, discusiones a la Junta Grande. Ah, cuando se produce la reelección de Videla como presidente, sí, que Viola sí, lo hace elegir y Naya lo enfrenta. Entonces ya estaba ahí el enfrentamiento. Por uh-huh. Bueno, eso, es que en realidad yo tengo que ser esa fe, es decir, Videla se quiere reelegir presidente. Si vos, fíjate, volvemos al ejemplo, a la discusión anterior. Sí. Videla se quiere quedar de presidente otro periodo. Y Viola es el que le viabiliza la reelección. Sí. Bueno, otra forma de verlo es que en realidad Viola no es aceptable en ese momento para los duros, que todavía tienen suficiente poder como para. Pero escúchame, sí, eso es así. Pero entonces, si los duros tenían suficiente poder para impedir que Viola fuera presidente, mirá si vas a poder llamar a elección. Sí. Es decir, la viabilidad. Si los duros tenían suficiente poder para impedir que Viola fuera presidente, mira si vas a poder llamar a elección. Está hablando del fact, que es un poco Ahora no te quepa duda, ¿por qué Viola lo apoya a Videla? Bueno, son muy sencillas. Bueno, por afinidad, pero porque además Videla después lo apoya a Viola como comandante jefe. Es decir, si Videla después lo deja a Viola de comandante jefe después de él. Sí, sí. Entonces es muy claro. Es decir, Viola lo apoya a Videla y Videla lo apoya a Viola para que, como sucesor en el ejército. Uh-huh. Pero el argumento, que a mi juicio es válido, de decir, dentro del ejército había mayoría para que siguiera Videla y no para que fuera reemplazado por Viola, por los duros, uh-huh. Lo que le está marcando también era que un proyecto llamado elecciones en su momento era inviable con la relación de fuerzas que se han llevado en el campo militar. Uh-huh. Bueno, ¿entendés? Sí, 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 que eso cambia recién. ¿Entendés? Cambia a partir de ahí de la crisis de Menéndez. Claro, eso es un dato importante, ¿no? Ese es el punto de inflexión de la relación de fuerzas en el campo militar. Cuando Menéndez se subleva contra la tendencia de fallar la corte y el cuerpo de ejército 3, ninguna de sus tres brigadas lo sigue. Ni la brigada 4, que es la de Córdoba, ni la brigada 8 de Mendoza, ni la brigada 5 de Tucumán. Pero fíjate el detalle, los tres comandantes de las brigadas eran de infantería. Y Menéndez era de caballería. Ahí ves cómo también está a jugar todos esos problemas que a mí se juegan. ¿Y Sam Mason ya estaba retirado? No, Sam Mason era comandante del cuerpo de ejército 1. ¿Todavía en septiembre? Sí. También el comandante del cuerpo de ejército 1. Perdón, era jefe de Estado Mayor en 79. No, era jefe de Estado Mayor. Claro, eso. Era jefe de Estado Mayor. Ahora, la otra, el otro dato, porque Viola, en el momento en que asume como comandante, al poco tiempo pasa también, asciende a generales favorables o cercanos, ¿no? Ese movimiento yo no tengo bien claro los nombres, pero bueno, más de Villarreal está. No, Viola deja un ejército que le responde. Sí. Y Galtieri rápidamente desmonta el ejército. ¿Cómo es que es tan fácil para Galtieri hacer eso sin? Porque hasta el momento en que. No sé de acá, dígame. Hasta el momento en que Galtieri asume la comandancia, la discusión sobre los ascensos es bastante. Deliberativa, en el sentido de que los generales de división son los que discuten, ¿no? Siempre es así. Ajá. Siempre los generales son los que proponen los. Pero yo digo siempre, sí. En el año 80, cuando Luis Navío era presidente en septiembre del 80, Galtieri quiere ser el presidente. Sí. Galtieri quiere ser ahí, digamos, ya ella se produce una ruptura. Pero ¿qué es lo que había pasado en ese momento? De 13 generales de división que había, 11 lo apoyan. A mí, solo dos no apoyan a Galtieri. Sucede en septiembre del 80. ¿Los que apoyan a Galtieri quiénes son? Mira, era Nicolaides, que era de ingenieros. Los dos lo apoyan. Había dos generales de ingenieros. Que era Nicolaides, que era comandante del cuerpo 3. Y el otro no me acuerdo en este momento quién era. Los grandes ingenieros que había. Había 13 cambios de división, si yo no me acuerdo mal. Había dos de la arma de ingenieros, que son los únicos dos. Los otros 11. Lo apoyan a Galtieri. Ahora, te vuelvo a preguntar, ¿cómo es que para Galtieri resulta tan fácil
bueno, porque revertir empieza, esa relación de fuerzas tan desfavorable. Bueno, porque él empieza, yo te diría, empieza a, ya a fin de año produce dos o tres cambios, empieza a producir dos o tres cambios dentro de ese cuadro, y después, porque la acción de Galtieri coincide con los otros factores, con los Estados Unidos, con lo económico, es decir. Los generales que apoyaron a Viola desaparecen muy rápidamente, eso es lo que me llama la atención. Bueno, porque lo saca todos en el 81. O en el 81, a ver si te estoy diciendo mal, pero él, yo creo que a Crespi me parece que ya lo saca a fin del 80. Me parece. Ajá. A fin del 80, a Sassiani lo saca a fin del 80. Ya, ahí saca dos, no sé si saca alguno más también. ¿Está a Villarreal? No, a Villarreal lo saca. A Villarreal. Arien, a Bursi y a Viñone lo saca a fines del 81, a Macabiola. Claro. Sí, a ver, te digo de memoria. Yo que a Crespi, espérate, yo te voy a decir exactamente. A Crespi, Martínez y Sassián lo saca a fines del 80. Ahí se carga tres de los avances. Y a fines del 81 se lo carga a Liendo, a Villarreal, a Viñone y a Bursi. Pero más recién dijiste algo que... Sí. A grandes rasgos puede ser que se me escape. Ya son 7, ya está. ¿Entendés? Claro. Ahora, vos recién dijiste algo que me llamó la atención. Porque... Pero además, en la fines del 80 asciende otros. Claro, sí. ¿Ves? Son votos. Y va armando el... Bueno, sí, dijiste algo que siempre es así, digamos, ¿no? La elección... La de los ascensos, sí. De los ascensos. Ahora, ¿no existía durante, por lo menos durante este periodo, digamos, el fin del periodo Videla y el periodo Viola, un estado deliberativo mucho más marcado, digamos, de un estado casi asambleístico, digamos, de los generales se reunían para discutir sobre qué hacía el gobierno, digamos, y la votación... Yo me acuerdo con el ejemplo del caso este de la votación de los generales de división respecto a si liberan o no a Timerman. Sí. ¿No? ¿Revela un estado de deliberación o de...? Bueno, lo que pasa es que Videla, Videla tenía ese estilo de conducción. Videla siempre quería generar el consenso, por eso digo que el estilo, él quería generar el consenso, digamos, es decir, un estilo de conducción donde él buscaba el consenso, ¿viste? El consenso interno, evidentemente Videla con el anuncio con Balsa no tenían nada que ver. Para poner dos ejemplos. Claro. Entonces, con el anuncio con Balsa no tenían nada que ver, que el salvador del universo es un estilo que tiene una conducción mucho más férrea, bastante diferente, no tenía nada que ver. Era una conducción, sí, él buscaba el consenso, buscaba evitar ese tipo de cosas. Y vos fíjate que él también, en alguna medida, en todo ese periodo, él en realidad, al único general duro que saca sabía de eso. Que lo saca a fin del 77, me pareció medio confuso que a mí me extrañó bien. Después a los demás lo saca Viola. Uh-huh. A Menéndez, a Riveros, a Suárez Mason, lo saca Viola. Claro. Él, viste, no... Es como Videla evitaba la confrontación, digamos, quería la búsqueda, eso es así. Pero también había algo, ¿no? Yo creo que habían querido hacer como una reacción frente al estilo de la luz. Y como el estilo de la luz había sido un estilo, viste, se lo llevaba todo por delante, habían querido hacer algo donde todos compartieran responsabilidades, mantener la presión, e inclusive entre las fuerzas también. Ajá. Sí, entonces es así. Son cosas muy difíciles de entender hoy. Sí. Hay que hacer... Fuera de su contexto histórico, cuesta mucho... Ahora, la otra cuestión que llama mucho la atención es... digamos, porque... Evidentemente hay un proceso de al mismo tiempo de abroquelamiento militar previo al golpe y en los primeros años. Sí. Pero también una gran dificultad para acordar respecto a ciertos aspectos de la política bastante básicos del proceso, ¿no? Sí. No solamente el aspecto... Bueno, pero eso te influye el liderazgo de Videla, que digamos, con Castillo, lo mismo. Eso es el problema con Macera, todos esos factores... Videla fue un líder militar muy activo, como líder militar.
¿Cuánto, claro, en qué medida pesó la incapacidad política de Videla? Esa es una poco la pregunta. ¿La incapacidad política o ese estilo, como decís recién, no era el adecuado para resolver esos problemas? Bueno, así no sería adecuado, no era adecuado, ¿no? Fue así, ¿no? ¿Por qué Videla fue y no otros? Bueno, qué sé yo. Fue así, no creo que fue así. Pero en realidad funcionó como un líder militar bastante atípico para cualquier líder militar, no solamente argentino, pero cualquier parte del mundo. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Para cualquier parte del mundo. Además es un hombre que no gozaba demasiado con el ejercicio del poder, digamos, como otro tipo, ¿no? Mm. Pero está bien, fue así, digamos, ¿no? Sí. No, pero para pesar ese factor, porque ahora está por salir, no sé si vos por ahí hablaste incluso con ellos, María Ciudadana y Buleiro están haciendo van a sacar ahora, los próximos días sale ya publicado el libro sobre Videla, ¿no? Y ellos le dan un peso bastante importante a esta suerte de incapacidad política, o sea, y eso en qué medida no refleja también un problema de la élite militar del momento, digamos, ¿no? Todo ese proceso previo que vos describís en el descambio del poder, hay un proceso de abroquelamiento, de reelaboración de una experiencia fracasada, de sacar una. Videla en antítesis de Lusa. Casi, si vos lo pones como personalidad, en antítesis de Lusa. Y en parte puede haber jugado eso, puede haber jugado una reacción. A veces también son las circunstancias, ¿no? Es decir, la historia, ¿no? A veces no es todo el mecánico, lógico. Sí, 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 sí. ¿No? Pudo haber sido así, pudo no haber sido así. ¿No? Sí. Ese es el tema. Pero que Videla aparece en el punto de vista de la historia político-militar como una antítesis de Lanús es un poco así. Y que algunos de los procedimientos de una construcción más laxa tuvieron que ver con una reacción que estaba muy fresca a lo de Lanús, pero también creo que jugó papel. Mm. Mm-hmm. Pero escuchadme. Menéndez y Suárez Mello en alguna medida hubieran querido sacar la Videla y quedarse ellos. Obviamente. Y no pudieron. ¿Y por qué no pudieron? Porque en alguna medida dentro del ejército había más consenso para eso que para ellos. Sí. Y cuando Menéndez sale no lo sigue nadie. ¿Entendés? Sí, 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 sí. Sí, uno puede decir que los otros proyectos también son fracasados, digamos. Por lo menos Videla logró hacer fracasar esos. Sí, en ese sentido no fue Menéndez, tampoco efectivo. Lo de Menéndez no es historia contada. Lo de Menéndez pasó. Y fracasó. Pero fracasó estrepitosamente, no es que, viste, no nada. Sí, 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 sí. Bien. Bueno, vos me parece que tenías. Sí, pero cualquier cosa me llamás o me mandás un mail, ¿me entendés? Y yo te. Si algo de eso que te surge. Sí, yo